Increíble, se llama la Aldea del Buen Vivir y lo pueden encontrar muy cerca de Jalapa en un lugar que se llama Consolapa y por supuesto pueden estar en la maravillosa naturaleza de nuestra hermosa ciudad de Coatepec. Aquí pueden disfrutar de todos los deportes extremos como son cuatrimotos, como es el canopy, un poco de cabalgata, caminata y bueno, muchísimas cosas más que si a ti tú quieres iniciar en esto de los deportes extremos, pues este es un lugar increíble para poder hacer todo esto. ¿Qué les parece si iniciamos DX Deportes Extremos? Nos encontramos con Elvira Arteaga en la Aldea del Buen Vivir. Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Rox? Bienvenida. Muchas gracias. Súper bien, la verdad es que está fantástico este lugar, nada más de lo que he visto hasta ahorita. Cuéntanos un poco sobre la aldea, ¿qué hay? Bueno, en la aldea estamos tratando de acercar el turismo de aventura a la gente de Jalapa y de toda la zona. Entonces, para eso pusimos unas tirolesas, pusimos motos, tenemos caballos para hacer cabalgata, tenemos canopy, tenemos rappel, senderismo interpretativo y bueno, pues todas estas actividades están a disposición de la gente para que vengan con sus hijos. Están guiadas y están apoyadas por gente que está certificada, entonces esto hace que la aventura aquí en la aldea sea muy segura para la gente de todas las edades. Oye, súper bien, pero aparte es un lugar donde puedes aprender al deporte extremo, ¿no? O sea, cómo iniciarte. ¿Qué es eso del senderismo interpretativo? Bueno, pues el senderismo interpretativo es conocer las especies propias de la zona, los animales que puedes encontrar. Tenemos un recorrido muy bonito que, en donde un biólogo que es experto en todos estos temas les va explicando a las personas que hacen el sendero qué pueden encontrar, qué tipo de especies. Las especies, por ejemplo, esta zona tiene una especie que está en peligro de extinción, que son los maquiques. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Y todo esto los ayuda a acercarse un poquito más al cuidado del medio ambiente, que es una de las partes muy importantes que se buscaba con el proyecto de la Aldea del Buen Vivir. Okay. Oye, háblanos un poco de otras actividades. O sea, no nada más tienen las del deporte, sino hay otro tipo de actividades. Bueno, sí, cuando terminas de hacer todos los circuitos que hay aquí, contamos con asadores para que traigas tus carnes ahí, las puedas asar o puedas prepararte un sándwich con tus hijos o con tus amigos. Pues también tenemos espacios especiales para fogatas, tenemos camping, puedes poner aquí tu casa de campaña, te puedes quedar a dormir. El lugar está muy seguro, además eso lo hace muy propio para familias con niños chiquitos que se están precisamente acercando al turismo de aventura y a las actividades que son extremas, que yo sé que tú conoces todas, pero hay gente que está empezando, ¿no? Y entonces quieren tener un primer acercamiento y este es un buen lugar para hacerlo. Muy bien. Oye, pero aparte, o sea, está el camping y están las cabañas. Háblanos un poco sobre las cabañas porque tienen algo de la luz, que la cuidan, etcétera. Sí, son cabañas híbridas que tienen energía solar y energía normal.
Estamos tratando nosotros de que las cabañas y lo que se ofrece aquí respete y cuide al medio ambiente, y además que las personas que nos visitan y que se quedan a dormir en estas cabañas aprendan a utilizar las energías alternativas. Entonces, las cabañas cuentan con espacio para alojamiento de 15 personas y hemos recibido a visitantes de todos los lugares del país que vienen a Veracruz y buscan estar cerca de la naturaleza y aquí lo encuentran. Oye, además también podemos hacer fiestecitas, ¿no? O sea, vienes, haces algún deporte, disfrutas de la naturaleza y después la fiesta, que a todos nos gusta, ¿no? Todos nos gusta, y la verdad es que también aquí, como contamos con los asadores y contamos con un espacio especial para eventos, hay gente que nos habla por teléfono y nos pide que ese día en especial quieren festejar su cumpleaños aquí. Hemos tenido a chavos que vienen en grupo y asan carnes y se avientan de las tirolesas y después comen y están aquí, disfrutando de la naturaleza y con un espacio que está muy cómodo también para eso. Hemos tenido también bodas y bautizos y Órale. todo. Entonces, es como una forma alternativa de diversión y no lo de siempre, ¿no? Además, muy cerca de Xalapa, estamos aquí en Consolapa, estamos a 3 minutos de la carretera y está muy bien señalizado y nos pueden encontrar muy fácil. Muy bien. Oye, ¿para qué tipo de edades es? ¿Desde cuándo inician aquí? Bueno, pues mira, hemos tenido la más chiquita, una niña de 2 años que se aventó con su papá de todas las tirolesas y nos visitan muchos abuelos que traen a sus nietos a hacer actividades diferentes y se suben a los caballos y se suben a las motos con los niños y te digo, o sea, es precisamente la característica principal de la aldea que ofrece actividades muy cuidadas para gente de todas las edades. Muy bien, Elvira. Pues muchísimas gracias, Elvira, por abrirnos este espacio, por enseñarle a la gente lo que tenemos muy cerca de Coatepec, muy cerca de Xalapa. Y bueno, chicos, ustedes ya saben, vengan y diviértanse en la aldea del Buen Vivir. Pues vamos a iniciar esta aventura. A ver, Giovanni, explícanos qué es lo que vamos a hacer. Bien, pues ahora nos vamos a equipar con todo el equipo necesario, que es de seguridad más que nada y que nos va a ayudar a realizar las actividades de aventura un poco más fácil y cómodo, ¿ok? Comenzamos por lo que es el arnés. Oye, y a ti ya te habíamos visto en la montaña y todo, ¿eh? Y ahora acá en la aldea del Buen Vivir. Muy bien. Sí, pues es un lugar muy padre y seguro, donde más que nada es familiar. Y entonces, pues puede venir de todas las edades, desde 0 hasta 90, 100 años. Wow, increíble. Por acá nuestro amigo Rodrigo nos estaba preguntando si que si ya había hecho la tirolesa. ¿Ya te habías lanzado antes por la tirolesa? Porque estas tirolesas son de nivel intermedio, tienen 50 metros de longitud la primera, la segunda tiene 18 y la más larga tiene 200 metros. Entonces son tirolesas con una velocidad promedio de unos 50, 30 kilómetros por hora, ligeras, ligeras, muy sencillas, en parábolas, para que no lleguemos de frente y fuerte a la otra plataforma. Pues ya lo he hecho, pero vamos a experimentar en esta, ¿sale? Pues por acá ya se están poniendo los arneses, las chicas que nos van a acompañar. Hoy va con nosotros Elvira Arteaga. De este lado está Carmen Suárez, que es mi hermana, se las presento. Y esa cara. Y esa cara. Bueno, vamos a entrevistar aquí a mi hermana porque dice que esto es muy difícil. Tres, dos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en un rancho que está muy padre. Se llama La aldea del buen vivir. La aldea del buen vivir. Ay, tenemos un cachorrito que también quiere ser entrevistado. Bueno, a ver, hermana, ¿de qué se trata este rollo que estamos aquí en un rancho que está muy bonito? Mándala, ya se me olvidó. ¿Ya ves? Que es muy fácil, ¿verdad? ¿No? Y de este lado está Carlita Luna, amiguísima, comadre, comadreja. Y bueno, ellas van a ser nuestras conejillas de Indias, ¿no? No es cierto. Ellas van a estar con nosotros en este divertidísimo programa. Entonces, chequemos qué les ponen. Sí,
los cascos son de ahorita para seguridad, porque como todos los fierros van a ir arriba de nuestra cabeza, vamos a tratar de evitar los golpes con los cascos. Ah. Muchas personas se preguntan, ¿por qué vamos a utilizar cascos en la línea de tirolesa si lo que menos me va a doler va a ser la cabeza cuando me caiga? Pues no va a ser para evitar este dolor de cabeza en las caídas, es para los fierros que van a ir suspendidos sobre nosotros. Sí, pues si me caigo ya. Ya, puchurrón. Oye, ¿y los guantes, el arnés, todo? Los guantes son el principal, uno de los principales medios de protección para evitarnos golpes y laceraciones con los fierros. Los fierros van a ocasionar, van a estar en constante fricción con las cuerdas y con la línea de acero trenzado. Entonces, esto nos va a prevenir que nos lastimemos con ellos. Al mismo tiempo, nos ayudan a manipular el equipo correctamente y mantenerlo seguro en todo momento. El sistema de cuerdas nos va a servir para llevarnos por la línea de tirolesa a una distancia segura del cable de acero trenzado. Va unido a lo que es a nuestro arnés, que es el que se encuentra en la cintura, y unido al cable que va de plataforma a plataforma. Estas cuerdas cuentan con dos fierros principales. Este que es el mosquetón, que es el que va a permitirnos la velocidad en la tirolesa. Y este que tenemos en un costado, que es el dorado, que nos permite una seguridad adicional en el momento del recorrido. Este es de acero templado y aguanta un peso de más de 500 kilos. Ah, entonces sí aguanta mi hermana. Sí, con toda seguridad aguanta a su hermana. Yo no creo que pese más. Aguanta mi hermana y nos aguanta todos los que estamos aquí. Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos esta aventura en la aldea del buen vivir? Bueno, este arnés durante el recorrido vamos a verlo quizá un poco separado de nuestro abdomen. Eso va a ser debido a que, como nos vamos a sentar y nuestro sistema de cuerdas va a estarnos jalando siempre hacia enfrente, vamos a ver un pequeño espacio de unos 5 a 8 centímetros. Esto es no tiene nada que preocuparse, es completamente normal. E igualmente, durante ese trayecto, pues una vez que lleguemos a la plataforma, se va a poner otra vez en su posición original. El arnés siempre está diseñado para sujetarnos en una sola dirección, hacia arriba. Por más que uno tire hacia arriba, no nos vamos a poder salir del arnés. Entonces, mientras nosotros sigamos en esta dirección, no va a haber ningún problema. Hay arneses especiales en los cuales uno puede hacer de recorrido invertido e ir con las piernas hacia arriba. No es el caso, entonces vamos a ir siempre sentados para tener un recorrido agradable. Sí se puede realizar, pero para ese movimiento de regreso necesitamos tener una fuerza en el abdomen grande y nos puede costar en el momento de llegar a la plataforma regresar a nuestra posición original. Entonces vamos a ir siempre sentados. Okay. En esta plataforma tiene una altura aproximada de 3 metros y no hay tanto problema. El cordón umbilical siempre nos va a mantener sujetos a lo que es la plataforma, pero en aquella que se encuentra al fondo ya tiene una altura de más de 18 metros. Entonces, ahí ya la cosa cambia. Para evitar que nos vayamos fuera de los límites de ella, siempre vamos a estar sujetos a esa ancla que tenemos en la parte de la línea de tirolesa. Esa ancla va a impedirnos salir y tener cualquier tipo de accidente. Vamos, Efra. ¡Pesa mucho! ¡Ah, ya se volteó! ¡Se quedó la vida! Ahora voy yo. Pues muy bien. A mí me fue muy bien, nada más que me volteé.
Adiós. Dale, dale. Repetir como 10. Es que mi déficit de atención. Me voy. Ay. Perdón. Ya me olvidé que no debes de tocar, mira. Sí. Mira, Elvira es experta en lanzarse. Voy a tratar de hacer lo que hace Elvira. A ver si puedo. Es como un brinquito, ¿no, Alcalá? Te acuerdas un poco más cerca, así que lo tienes que hacer. Ok. Y ahorita me pego, ¿no? Mi tratada. Ok. ¿De abajo, dices? Sí. Pues ya sí. Esta está cortita, pero está divertida. La escalera esa que es así, ¿te acuerdas que iban nosotros? ¡Qué buena pantita, mi camarógrafo! ¡Qué buena pantita! Porque él trae la cuerda más chica por la cámara. Pues vamos a tener que subir por aquí, porque por allá está muy fácil. ¡Págala! ¡Tú puedes, Elvira! ¡Sí! Bueno, todas tienen miedo, así que lo voy a hacer yo primero. Yo también. ¿Tenso? Yo también. Bien. ¿Listo? Está fácil, chicas, ¿eh? ¡Listo! Fácil y rápido. Y hacia allá se ve una vista increíble. Eso es. No me vayas a soltar. Se me olvida, el parentesco, Estoy cansada. No, que esto sí no lo voy a poder hacer, güey. Es como si me aventara yo para atrás. Pues es lo que vas a hacer, de hecho. Oh, esa. ¿Qué le corra? Así es. No, no, no. ¡Abre no, más! ¡Que no voy a poder! ¡Ay, no! ¡Eso no lo pongas en mano! Te hace como una sillita. ¡Ay, siento que el corazón me late a 10,000 por hora! ¡Esto es como una sillita! Es que esto es así, lo más cañón. ¡No! Es que me da miedo. No me da miedo. Te vas a sentar, no te avientas. No me dejes. Por entonces ya no puedes confiar. Yo tronó tú. Ay, lo pude hacer. ¡Qué miedo! Oye, voy a ir a dar a limón. Dale, Carlita. Tú puedes. Ha 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 ha!
Ya desconocen hasta la naturaleza, qué bárbaras. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita podemos, ya que estamos aquí, ver la cabaña híbrida, uh-huh, o podemos iniciar con el sendero, lo que más guste. Si quieres ver la cabaña. Tiene tres chimeneas, una exterior y dos interiores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a recorrer lo que es el sendero interpretativo. Ah, ok. Que es un bosque mesófilo de montaña que se encuentra solo en esta zona de Xalapa y Tecuatepec. Uh-huh. Es muy raro en lo que es todo el país. Solo el 1% del territorio nacional es bosque mesófilo. Y ahorita adelante lo vamos a conocer. Okay. El recorrido empieza a partir de este bosque de bambú. Muy bien. Es muy raro de ver flores, una espiga blanquecina o amarillenta. Es de la misma familia que el pasto de zacate. Entonces, si alguna vez vemos la flor de bambú, es digna de tomarse una foto, aunque sea pequeña. ¿Esta planta la conocen? No. Esta de seguro la deben reconocer entonces por el olor, si y la maqueta. Ah, no, y es como la del tamal o acuyo. Esa es acuyo o hoja santa. Uh-huh. Estas se utilizan las barbacoas, tamales y trucas. Barbacoa. Tengo hambre. Generalmente los nacimientos, algunos provienen de mantos freáticos y otros se van a mantos freáticos. Son ríos subterráneos que alimentan, de abastecen de agua a toda la zona. Este, por ejemplo, está más adelante. Este es un helecho pues amontonado. Así crecen, pero no, el helecho arborescente maquique se encuentra más adelante y ahorita lo vamos a ver. Aquí el bosque mesófilo se caracteriza por tener una gran cantidad de epífitas. Uh-huh. Las plantas epífitas son las plantas que crecen sobre otras plantas, las trepadoras, como las orquídeas o las bromelias. No, el muérdago es una planta que crece sobre las ramas de los árboles. Y en Europa genera una flor blanquecina, Estados Unidos también genera una flor blanca. Entonces se da lo que es besarse abajo de un muérdago en Navidad. Aquí en México no está esa tradición y el muérdago es diferente, la flor es de color anaranjado. Ese tipo de plantas son dañinas, esas sí son parásitas. Incrustan sus raíces sobre otras plantas para extraer sus nutrientes y terminan matándolas. Bueno. Es el famosísimo Cahuistle. Por aquí está el maquique. Ajá. Aquí tenemos lo que es el maquique. El maquique es una planta en peligro de extinción. Una planta en peligro de extinción data desde hace 175 millones de años, desde la era de los dinosaurios. Esta planta se le conoce como helecho arborescente porque llega a crecer del mismo tamaño que un árbol. Por ejemplo, esta es un estadio joven, mientras que la que tenemos acá atrás es un adulto ya de varios años. Este que parece palma o cocotero es un helecho.
¡Wow! Está enorme. Generalmente todos los helechos no crecen más de 20 centímetros de altura. ¡Ay, qué bonito se oye el agua! Necesitan relajante, ¿va? Es la cámara era para arriba, no hacia abajo. Temporadas. Finalmente en octubre, septiembre se da lo que es los murciélagos. Ajá. Tienen sus periodos y sus sitios de caza. Luego se ven esqueletos escarabajo por todo el camino porque se dedican a comérselos en las copas de los árboles. También se da lo que es el escarabajo de rinoceronte. La temporada de mariposas es en primavera, verano. Se da mucho la mariposa 88. ¡Ay, a poco! Sí. Ay, antes de la temporada de mariposas hay una gran cantidad de gusanos por todos los árboles en esta zona. Y también hay armadillos, ¿no? Ahorita vamos a encontrar lo que es una madriguera de un armadillo. Que aquí está, precisamente, es esta, y que aún sigue activa. Sigue activa porque si prestamos atención a la madriguera, muestra rastros de caminata, de subida y bajada. Los animales de mamíferos son criaturas de hábitos, y siempre suben y bajan por el mismo lugar. Entonces podemos ver que aún sigue activa porque tiende a aplastar todos los helechos a su paso para poder ingresar a su madriguera. La otra vez también vimos a una... como que les gusta bañarse en lodo, entonces uh-huh. Había como un charquito ahí, se veía y estaba. Madre En el bosque mesófilo existen también gran cantidad de insectos, de artrópodos. ¿Araña? Entre esos están las arañas, los arácnidos. Los arácnidos aquí son de tres tipos diferentes: los que crean red, los que crean trampas y los cazadores. Los que crean trampas se dedican a quedarse en el suelo, escondidos en hoyos, y utilizan las redes de seda para usarlos como sensores, para sentir qué tan cerca están sus presas. Mientras que las cazadoras se dedican a utilizar solo su red como rapel para evitar caerse entre los árboles.